La Comisión Federal de Electricidad dio a conocer este viernes, a través de una ficha técnica, las afectaciones del servicio en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, destacando que impactó a 179.293 usuarios. Fue la entidad nayarita la que tuvo la mayor afectación, de 23.000 usuarios del norte, donde actualmente se continúa trabajando y se tiene un avance en el restablecimiento del servicio del 69%. El personal de campo de la Comisión Federal de Electricidad mantiene labores permanentes para restituir la infraestructura de alta tensión dañada por los efectos del huracán Roslyn a lo largo de 79 kilómetros. En datos generales, el número de afectados en los tres estados representa el 3.5 de los 5 millones de usuarios totales de la Comisión Federal de Electricidad en estas entidades. Con acciones estratégicas conforme a los protocolos de atención a emergencias, se restableció el 86% del suministro eléctrico afectado. En los estados de Sinaloa y Jalisco, el servicio eléctrico opera ya con normalidad. Como estrategia operativa, la CFE instaló plantas de emergencia para brindar el suministro eléctrico provisional a casi 5.700 usuarios, mientras se concluyen las reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica dañada. Para la atención de esta emergencia, la CFE dispuso de un equipo conformado por 1.585 trabajadores electricistas, 226 grúas, 505 vehículos, 10 todoterreno, 38 plantas de emergencia, 21 torres de iluminación y 3 helicópteros ubicados en puntos estratégicos. La CFE, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se mantiene en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Salud, gobiernos estatales y municipales para la atención de esta contingencia. Para CPS Noticias, Israel Torres.